Bueno, estamos con Jorge Gallardo, estamos en San Francisco, la previa de la Challenger. Él se presenta con una negra acá en esta gran carrera, una de las carreras más importantes de nuestro país, de las cortas. Buenas tardes, Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo marcha todo con la yegua? Buenas tardes, Ale. Ahí estamos trabajando, tratando de hacer lo mejor posible. No es fácil llegar bien con estos caballos, pero bueno, siempre trabajando para dejarle conforme al patrón y a los seguidores. Hiciste muchos kilómetros para venir a participar y bueno, ¿cuáles son las expectativas? Las expectativas son todo positivo. Bueno, esperemos que haga las cosas bien la yegua. Nosotros damos todo lo mejor con Rubén acá, que es el chico que me está ayudando, Rubén Fernández. Y bueno, y esperamos que salga todo bien, que sea un hermoso espectáculo. Sí, va a ser una jornada importante, ¿no? Porque hay muchos caballos, todos de renombre. Y bueno, esperemos que tenga un buen resultado con la yegua, ¿no? Sí, ojalá que se dé, ¿no es cierto? Por el esfuerzo que uno hace y el esfuerzo que hacen los patrones también. Jorge, ¿cómo la yegua en el día a día? Y una yegua media complicadita, ¿no? Tiene su carácter como todo caballo, ¿no? Pero la estamos manejando. ¿Hace cuánto tiempo que estás con ella vos trabajando? No, hace 4 o 5 meses. ¿Y vos la ves que la yegua está progresando? ¿Te gusta a vos la yegua? Sí, me gusta, me encanta la yegua. Esperemos que sea prolija nomás ahora, que no tiene que cometer las equivocaciones que hizo en la carrera anterior. Bueno, Jorge, la mejor de la suerte para vos, que la yegua haga un buen papel el domingo. Voy a ganar esta carrera con Capitán. Así que sabés lo que es y bueno, que se cumplan las expectativas tuyas y la de toda la gente del estudio Quebracho y la gente de Misiones que va a estar apoyando a la yegua. Bueno, gracias, Ale. Sola, responsable de Forastero, acá para correr la Challenge en San Francisco. Buenas tardes, Enzo. Contanos cómo marcha todo con el caballo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a la gente. Aquí estamos instalados ya en el hipódromo, desde el día lunes. Bien, gracias a Dios, llegamos bien, el caballo viajó bien. Justo lo agarró comiendo, así que estamos tranquilos, pues este lindo lugar nos tocó y el clima también ideal. Bueno, ¿qué significa para ustedes, para el pueblo de ustedes, para Sachayo, para el estudio de la Esperanza, estar en esta carrera? Y esta carrera para nosotros, los burreros, y para todos los burreros del país, es lo máximo, es la mejor experiencia que puede tener un burrero. Y bueno, por suerte nos tocó ahora a nosotros. Yo creo que es el momento, todos pensamos que es el momento de correrla y estamos muy contentos, ansiosos con esto y tratando de hacer todo bien para hacer todo bien el domingo. Y la gente del pueblo también está muy contenta, así que nos están saludando constantemente, así que desde ya le estamos dando las gracias porque nos están apoyando en esto y por suerte, como te dije, pudimos llegar bien, que es lo más importante. Y hasta ahora tenemos que esperar hasta el domingo nada más. Nosotros tenemos caballos hace más de 30 años, 40 años que empezamos mis abuelos, después seguimos y estuvimos siempre envueltos en el ruido, pero bueno, esta vez nos tocó competir a esta altura y yo creo que es una satisfacción muy grande. Estamos con este ejemplar muy agradecidos por todo lo que nos viene dando y como lo conocen, este es un caballo súper dócil y rápidamente se adapta a cualquier clima, a cualquier cancha, no tiene ningún problema. Bien, ¿cómo se preparó el caballo para esta carrera? Y el caballo se viene preparando bien, nosotros corrimos en el mes de octubre, la última en Corriente y bueno, de ahí ya nos quedamos en Sachayo hasta que surgió otra invitación. El caballo llega bien.
Felicitaciones para vos y para tu gente que van a participar como forastero en esta gran carrera. Bueno, gracias a vos, que siempre estás pendiente y bueno, desde ya queremos agradecer a toda la gente que nos dieron suerte, a nuestro pueblo que constantemente nos están mandando mensajes, llamando y bueno, esperamos el domingo estar a la altura de las circunstancias para poder llevar esta copa tan ansiada por todos los burreros hacia nuestro pueblo. Francisco, estamos acá con el cordobés y Martín Armija, su creador, en la previa de la charlinga. Contanos, Martín, cómo se prepara todo con el caballo para el próximo domingo. Ale, buenas tardes. Bien, llegamos ayer, el caballo viajó bien, está bien, ha hecho paso en la cancha, se lo ve muy bien. Así que por suerte todo bien. Bueno, es una carrera muy importante, ¿no? Te toca competir con este caballo que sabemos que es un caballo, ha sido un caballo importante en Brasil y bueno, ahora le toca a él acá demostrar todo lo bueno que fue allá y bueno, ¿cuáles son las expectativas para la carrera? Sí, el caballo en Brasil tiene muy buena campaña, muy buen caballo, ni bien somos conscientes que el caballo acá en Argentina todavía no tiene ningún mérito para correr ese nivel de carrera, porque estamos hablando de nivel máximo, nivel Argentina, así que, pero bueno. Caballo no corrió en las condiciones adecuadas las carreras anteriores y bueno, creemos que ahora llega a 10 puntos y creemos que tenemos posibilidades. Sí, yo creo que también es un gusto para vos, para tu estudio, para tu gente, para tus patrones, poder lograr esto de competir esta carrera, ¿no? Sí, de hecho el caballo se compró exclusivamente para correr este tipo de carreras y bueno, los propietarios decidieron correr la carrera esta, así que por eso venimos a competir. Esperemos sí. Estar a la altura de las circunstancias. Sí, Martín, haciendo bien en la cancha, caballo se lo ve bien, se lo ve de buena forma, de buen ánimo. ¿Cómo es el caballo en el día a día? No, es un caballo manso, hace todo bien, un caballo muy prolijo, complicado nomás, pero bien, caballo sano, comedor, todo, no, tiene mucha calidad. ¿Cuánto tiempo hace que lo tenés, caballo? Y hace 7 meses que está el caballo, le costó mucho la adaptación, recién ahora se está adaptando el caballo. Y bueno, creo que llegamos bien para la carrera. Bueno, Martín, la mejor de suerte para el domingo, que el caballo cumpla un buen papel en esta carrera y bueno, si te toca ganar, mucho mejor, pero ya creo que es una linda oportunidad de estar mezclado entre los mejores, ¿no? Sí. Ojalá tengamos suerte, que haga un buen papel, que tenga una buena carrera, que tenga un buen desarrollo el caballo y que demuestre todo su potencia. Bueno, Martín, te agradezco por habernos atendido y bueno, nos estamos viendo si es que. No, vale, por favor, gracias a vos. Estamos con Johnny Ojeda, entrenador y responsable de Apolo, que corre la Challenger aquel próximo domingo. Buenas tardes, Johnny, contanos cómo marcha todo con el Torri. Buenas tardes, Ale, para vos y tu gente. Y acá estamos en las instancias finales, ¿no? Gracias a Dios, el caballo se viene comportando bien, se adaptó bien acá a San Francisco, el caballo ya supo estar acá. Así que bueno, esperando la hora nomás y tratar de llegar lo mejor posible para esta competencia. Un compromiso muy importante, ¿no? Porque están los mejores caballos y bueno, me imagino que un honor para vos correr esta carrera, ¿no? Sí, Ale, tal cual, esta es la carrera que todo burrero quiere correr, la Copa Challenger, ¿no?
están los mejores caballos del país a nivel Sudamérica también. Así que contento por poder llegar a competir y representar a Misiones, ¿no? Así que muy contento y, como te vuelvo a decir, lo único que nos queda es esperar que el caballo llegue en óptimas condiciones y después, si no ganan, porque los otros son mejores, nada más. Sí, seguramente el caballo va a dejar bien representado Misiones, ¿no? ¿Cómo se prepara el caballo para esta carrera? Sí, Ale, nosotros le tenemos mucha fe al caballo, lo tenemos hace un tiempo, supimos la primera carrera que corrió en nuestras manos fue en Villa Dolores, tuvimos la suerte de ganar, y de ahí en más, el caballo es un caballo muy manso, no tiene desgaste para nada, hace todo bien, y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y las cosas para que él llegue bien y se sienta bien el día de la carrera. ¿El caballo de Villa Dolores para acá, cómo lo veo? Bien, yo creo que llega mejor que en Villa Dolores, tiene más tiempo de cuidado, y es una cancha que él ya lo conoce, estuvo mucho tiempo por acá, y le tenemos mucha fe que vamos a hacer un buen papel en la carrera. Bueno, te felicito, Johnny, porque hace rato estuvimos viendo el caballo en la cancha, se lo ve muy bien y con mucho ánimo, así que bueno, que sea una buena carrera, que sea un buen papel para el caballo y bueno, que ahí más que gane mejor, pero ya correr ese tipo de carrera es una satisfacción. Sí, Ale, gracias a vos y a toda tu gente. Y sí, como vos mismo dijiste, llegar a correr esta carrera es una satisfacción para nosotros y bueno, si la ganamos ni hablar, ¿no? Así que contento y bueno, ya quedan las últimas instancias, así que gane mejor. Bueno, gracias, Daniel. Gracias a vos. Aquí en San Francisco, estamos en el estudio de Primer Panther, acá estamos con el entrenador, el señor Rocha. Cuéntenos, Rocha, cómo marcha todos los preparativos con Primer Panther. Buenas tardes. Estamos confiados, o caballo chegou bem, acho que vai correr bem. Estava um pouco medo da nova prodígio aí, veterinário veio, examinou, está bem, está trabalhando bem. Acho que vai chegar bem pela carreira, vamos disputar a carreira. Chegou bem o cavalo velho. Estamos bastante esperançosos. Se Deus queira, vai dar certo. Ele é um cavalo muito importante, não? Que supo ganhar esta carreira muito bem. E, bueno, agora já um cavalo com vários anos, pero um cavalo muito prestigioso, não? Sim, é um cavalo muito prestigioso acá. Todo mundo gosta dele. Já ganhou essa Copa Charles, né? Acá, ganhou no Brasil também. Depois, outro ano, classificou e não podemos correr em beira. Final ficou fora e agora estamos com expectativa muito grande, né? Todo mundo da nossa coxilha, todo mundo expectativa com que corra bem, que vai chegar bem, estamos com bastante esperança. Como se preparou o cavalo para esta carreira? Sim, tive um pouco tempo, cheguei há 20 dias atrás e estava um pouco pesado, um pouco fora de forma, um cavalo de idade, um cavalo de viejo. E deu bastante trabalho para chegar, mas graças a Deus temos uma oportunidade, Fernando deixar trabalhar tranquilo e dar todas as assistências, não deixa faltar nada. É um patrão bom e que estamos confiantes na carreira, e o cavalo vai correr bem. O cavalo vai chegar em ótimas condições para a carreira? Sim, vai chegar de dia, vai chegar na última condição, está bem, o cavalo vai chegar bem. Recién lo vimos caminar en la pista, el caballo se lo ve bien, de buen ánimo y bueno, me imagino que, ¿qué significa para usted correr esta carrera? Sí, es un gran prestigio, ¿no? En Argentina, ganar, que bueno, la última Copa Charlie y ganamos, las dos Copas Charlie ganamos en Santa Fe, ganamos acá en San Francisco, con el Granitón, y tenemos bastante perezosos, es una prueba muy importante para acá, para Argentina y para nosotros. Bueno, le agradecemos, Rocha, por habernos dado estas palabras. Esperemos que el tordillo haga un buen papel en esta carrera tan importante. Y bueno, esperamos que sea todo con suerte para ustedes, para el domingo. Sí, sí. Yo que agradezco a ustedes para estar haciendo esta entrevista y que Dios quiera que dé todo certo, que corra todo certo, que gane lo mejor, ¿no? Estamos ahí trabajando para que
possamos ganhar esse triunfo, mas que ganha melhor. Então, bem, o cavalo vai chegar bem, vamos correr bem, que Deus queira, vai dar certo. Bom, muito obrigado. Graças, eu que agradeço. Estamos con Chufo Luna, que tiene su caballo Satisfaction Key acá en la Copa Challenger. Contanos, Chufo, cómo marcha todo con el caballo. Hola, buenos días. Gracias a Dios, bien, che, marcha bien. Llegamos ayer y gracias a Dios, los caballos se acomodaron rápido y estamos bien. Bueno, ¿qué significa para vos, para tu estudio, estar presente en esta gran carrera? Y la verdad que sí, algo soñado, algo que deseamos mucho, porque competí con un puro, la carrera, la de 400, es algo que creo que nunca pasó y va a ser algo hermoso. Sí, la verdad que nunca pasó, ¿no? que un puro, que un SPC esté ahí presente con los mejores cuartos de milla, ¿no? en esa gran carrera. Así que es algo que va a quedar para la historia, ¿no? Sí, compitiendo ya lindo y gracias a Dios nos toque ganar. Quiera que nos toque ganar. ¿Cómo lo ves al caballo? Bien, sí. Es complicado así el tema del para dormir y eso, pero gracias a Dios se acomodó lindo ahora. ¿El viaje? ¿Qué tal? No, bien. Bastante manso. Anduvimos bien. ¿Cómo es él todos los días así en la cancha? ¿Cómo un caballo tranquilo? ¿Cómo? Sí, no, es bastante parejero, es un caballo dócil, se deja hacer las cosas. Bueno, Chufo, te felicito porque ya estar acá entre los 8 caballos que corren la carrera grande es un logro y bueno, que sea una buena carrera para vos, para tu gente. Y bueno, que te lleves un buen resultado, que el caballo haga un buen papel y que bueno, deje bien parado a Santiago y a todo el estudio. Sí, la verdad que sí, agradecido al patrón que nos da la oportunidad de poder correr este tipo de carreras, que como te he dicho antes, yo quiero que podamos llevar el triunfo. Bueno, felicitaciones y nos estamos viendo, Dios quiera. Gracias. Saurralde, se corre la Challenge acá en San Francisco. Él participa con Emperador en esta gran carrera. Buenas tardes, Maxi, gracias por atendernos. Contanos cómo marcha todo con el caballo. Buenas tardes, Ale, para vos y toda tu audiencia, todos tus seguidores. Sí, estamos acá ya instalados hace unos varios días acá en San Francisco. Y bueno, el caballo va a llegar bien. Tuvo un percance, como puede tener cualquiera, ¿no? Pero ya, gracias a Dios, está bien el caballo hoy y falta unos días todavía para la carrera, así que pretendemos llegar de la mejor manera para que la gente lo disfrute en él. Recién lo vimos en la cancha de caballo, se lo ve bien, en buenas condiciones. ¿Cuáles son las expectativas para vos en esta carrera? Bueno, las expectativas son buenas. El caballo, sabemos que es un caballo que corre bien, que es un caballo muy noble, que es un caballo que hace todo bien las cosas. Por eso pretendemos llegar a que él llegue sano y ya estamos conformes. El resto son carreras, puede ganar, puede perder, porque todos corren para ganar. Sí, por supuesto, una carrera muy importante, ¿no? Están grandes caballos todos y
todos con mérito y supuestamente, seguramente todos los cuidadores apuntando a este compromiso de la mejor forma, ¿no? Sí, son los 8 caballos, los 8 mejores del país. Y bueno, todos tienen la aspiración de ganar, todos buenos cuidadores. En misiones corremos 3 caballos en misiones. Que bueno, grandísimos cuidadores, buenos caballos, buena genética, caballos con récord, caballos con los mejores. Y bueno, nosotros pretendemos llegar de la mejor forma y dar un buen espectáculo para la gente, que la gente le sigue mucho al caballo. Bueno, Maxi, ¿cómo es el emperador en el día a día? Ah, un caballo noble, así como le ves, muy tranquilo, hace todo bien, un parejero varo, un pingo varo. Bueno, siempre es importante, ¿no?, estar presente en estos eventos, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios ya competimos el año pasado, el 2019 acá, tuvimos la suerte de ganar y bueno, ahora estamos nuevos acá, corremos 5 caballos. Muy importante estar en el evento que espera todo el mundo, que todo cuidador quiere correr, que la gente quiere ver y bueno, esperemos hacer un buen papel. Bueno, Maxi, te agradezco por haberme mostrado el caballo, por estas palabras y bueno, que sea una buena carrera de emperador y que bueno, que la gente viva un buen espectáculo el domingo. Gracias a vos, Ale, y bueno, agradecer a la gente, agradecer a los chicos que están con el caballo, agradecer a los patrones que tienen la confianza en nosotros. Y bueno, que sea una buena carrera y suerte para los 7 participantes también que corren con nosotros. Bueno. Y que sea un buen espectáculo para toda la Argentina. Gracias, Maxi. Gracias a vos. Francisco, estamos con Santiago Córdoba, que está con su caballo El Rayo acá para la Copa Challenger. Buenas tardes, Santiago, gracias por recibirnos. ¿Cómo marcha todo con el caballo? Buenas tardes, Ale. Y bueno, la verdad que muy bien, estamos muy bien acá en San Francisco, esperando este gran compromiso. Es la primera Copa Challenger que voy a correr. Y el caballo llega bien, ¿no? Llega en óptimas condiciones, me gusta mucho, ¿no? Se lo vimos hace rato en la cancha, el caballo se lo ve muy bien realmente y un estado bárbaro, así que bueno, ¿cuáles son las expectativas por la carrera? Sí, la verdad que sí, va a ser una carrera muy dura. Yo pienso que vamos a estar definiendo junto a todos los ejemplares, porque va a ser una carrera muy pareja. Son todos caballos de alto nivel y bueno, él también está entre todo el grupo ahí, ¿no? Sí, bueno, ¿qué significa para vos, para tu gente, para tu grupo, correr esta carrera? Y para mí significa mucho, es la primera Copa Challenge, como te dije recién, que voy a participar. Bueno, en esta fiesta tengo 9 caballos anotados. Bueno, creo que no es un poco mérito estar acá y competir y representar a todo corriente, ¿no? Esa es la verdad. Sí, son eventos muy, muy grandes, muy importantes, ¿no? Donde todo el mundo quiere estar y bueno, vas a tener la oportunidad de participar con varios, ¿no? La verdad que sí, como te dije recién, tengo 9 caballos anotados. Y bueno, gracias a Dios llegan los 9 en óptimas condiciones y vamos a estar compitiendo y dejando siempre bien parada toda la provincia de Corrientes, acá en Argentina y en San Francisco, Córdoba. ¿Cómo se prepara el caballo para esta carrera? Y el caballo se prepara muy bien, es un caballo muy sano, un caballo muy, muy noble, es un caballo muy rústico y es un caballo que el otro día lo corrí en Villa Dolores y hacía poco tiempo que lo tenía y bueno, lo estamos conociendo recién al caballo, ¿no? El caballo te enseña todos los días cosas nuevas. Sí, uno tiene que adaptarse también a él, ¿no? La verdad que sí, el caballo es muy complicado en muchas cosas, uno tiene que conocerlo y en poco tiempo no es fácil conocer a un animal, ¿no? Bueno, Santiago, te deseo la mejor de la suerte, que sea una buena carrera, ya estar acá entre medio de todos los que participan es muy importante. Así que bueno, que tengas mucha suerte y bueno, que te lleve el mejor resultado del domingo. Gracias, Ale, y saludos a todos tus televidentes.